Información en vivo en Telepaís hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con el informe oficial sobre la muerte del asesinato de Hardy Gómez. Estamos en vivo en el lugar con Nicolás Cisneros. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Como hemos visto hace minutos, estábamos en la morgue. El cuerpo había sido retirado. Ya se encuentran los resultados de la autopsia realizada esta mañana. Estamos en compañía del teniente Beizaga, quien nos va a dar un informe detallado de lo que ha arrojado esta autopsia. Vamos a esperar un segundo, por favor. Es ya entregado a los familiares. Perfecto, muchísimas gracias. Teniente, buenas tardes, en vivo para la red UNITEL. ¿Qué informes tenemos acerca de la autopsia? Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. De acuerdo a informe evacuado por el doctor Javier Mamania Carapi y el doctor Limachi Ramírez, se tiene como causa de muerte del señor Hardy Gómez Vaca, de 33 años, shock hipovolémico, sección total de vasos sanguíneos cervicales, traumatismo cervical abierto por arma punzocortante. La autopsia ha sido realizada el día de hoy, a horas 8 de la mañana, realizando apertura de cavidades craneales, torácica y abdominal. Teniente, ¿qué es lo que ha sucedido con el cuerpo de Hardy Gómez? Sabemos que ya no se encuentra en la morgue. ¿Esto se lo va a ser dado a la familia? Toda vez que se realiza o se termina o se concluye la autopsia médico-legal, el cadáver siempre es entregado a los familiares, del occiso. Perfecto, muchas gracias. Este es el informe desde la Fuerza de Lucha contra el Crimen aquí en la ciudad de La Paz.